Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar sentencias de la Corte Penal Internacional. Este vídeo se enmarca en el proyecto de innovación educativa consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. Antes de entrar a buscar sentencias, es importante saber que la página web de la Corte Internacional Penal clasifica a sus estados en las siguientes categorías. Según quién sea el acusado, el tipo de crimen por el que se le investiga, el estado del acusado, es decir, si está condenado, absuelto, bajo custodia de la Corte, en libertad o si el caso está cerrado, y también por situaciones. Veamos ahora cómo realizar las búsquedas en la página oficial de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, escribimos en nuestra barra de buscador International Criminal Court. Esto nos lleva a la página oficial de la Corte Penal Internacional. También podemos buscarla si ponemos icc-cpi.int. Vamos a la parte superior, en el desplegable Situations and Cases, es decir, situaciones y casos, y hacemos clic en la primera alternativa del desplegable, Cases, casos. Encontramos entonces un desplegable para buscar los documentos relativos a los procedimientos según el investigado o acusado. Aquí, si sabemos el nombre del acusado, podríamos encontrarlo. En caso de no estar buscando la sentencia de un investigado o acusado en concreto, podemos afinar la búsqueda con los parámetros que nos aparecen en la columna izquierda y filtrar por el tipo de crimen cometido. Si, por ejemplo, cogiéramos crímenes de guerra, entonces encontraríamos un total de 22 casos. En caso de querer acotar más la búsqueda, podemos volver a filtrar por el estado del acusado, por ejemplo, viendo aquellos que han sido condenados, es decir, convicted. En este caso nos aparecerían 3 casos. En todos nos aparece un pequeño resumen y si clicamos en Case Information Sheet nos aparece una nueva pestaña con la información del caso. Si bajamos, encontramos todos los documentos que ha producido la Corte Penal Internacional a lo largo del asunto, en este caso Al-Mahdi. En este caso podremos clicar en Court Records y acceder a aquellos que nos interesen. Veamos ahora otra forma de buscar casos por situaciones. Volvemos a nuestro desplegable superior, Situations and Cases, y bajamos a la opción Investigations. En ella, escogemos aquella que nos interese. Por ejemplo, veamos el caso de Uganda. Nos aparece, por tanto, la situación de Uganda. En esta encontramos toda la información relativa a esta situación. Por ejemplo, tenemos la fecha en la que se refirió a la Corte Penal Internacional, también cuándo se abrieron las investigaciones y cuándo se cerraron, en este caso el 1 de diciembre de 2023. En la columna de la derecha, bajo la titular Documents, tenemos toda la información relativa a las noticias sobre la situación de Uganda, también todas las decisiones que se han tomado por la Corte Penal y también las transcripciones de las investigaciones y de las sentencias. Más abajo podemos encontrar cuál es la situación actual, es decir, que hay 2 casos, uno aún está en fase de juicio y podemos encontrar también información sobre los acusados en qué estado están, por ejemplo, si están en custodia o están en libertad. Más abajo tenemos toda la información y podemos hacer clic en aquel caso que nos interese. Recordamos los pasos claves para buscar una sentencia de la Corte Penal Internacional de las dos formas que hemos visto. En ambos casos, en primer lugar, deberemos acceder a la página web de la Corte y al apartado Situations and Cases. De la primera forma, utilizamos la categoría de la columna izquierda de la web para acceder a los documentos de los casos por nombre del acusado, por tipo de crimen o por estado del acusado. De la segunda forma, utilizaremos la categoría Investigations para ver las actuaciones de la Corte en relación con determinadas situaciones. Espero que os resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos.